como siempre, como todo el tiempo, uno no tiene aquí apoyo de nada, aquí dentro del mercado, y andan haciendo y deshaciendo aquí dentro. Claro que sí, llueve afuera y escampa adentro, que aquí no se ha corregido nada todavía de las filtraciones. No hay seguridad aquí de nada, porque a mí me han llevado los tiéticos más de 5 veces, la pailita. Es que hay filtraciones aquí y otras cosas que hay que arreglar. Entonces, ¿qué le digo? No hay que decir, porque ya usted, más o menos ustedes saben. Filtraciones, eso no hay ni que hablarlo, nada más tiene usted que mirar para allá arriba para que usted vea cómo está eso, que no hay un solo boquete nada más. Y la seguridad aquí, siempre se vive robando en toda parte, y aquí siempre está bien eso. La gente tiene un poquito de miedo porque no hay dónde parquearse ni nada de eso, no tiene dónde dejar su vehículo como motor y todo eso, y se están robando muchos motores ahí en la Castillo, ahí en el frente. Las necesidades que se necesita aquí que tiene que haber una seguridad, una responsabilidad vertical. De hecho, siempre viven haciendo diversos robitos por aquí, ¿me entiendes? Porque esto estamos a la intemperie. Mayormente, la columna principal que tenía que sembrar nuestros inolvidables síndicos, Ale Díaz, todos los pequeños espacios, esos pequeños callejones, como se dice, que, o sea, cerrarlo bien, asegurarlo bien. Esto está mayormente está podrido el mercado, donde quiera, cuando cae una ligera llovina, un aguacero una vez, se filtra. Pero no tanto eso, sino la incomodidad que hay que mira, esa insignia, esa enciclopedia, ¿me entiendes? Esa mártir, esa calle Salomé Ureña, que es una insignia, eso es vergonzoso, que eso es como si hubiesen estado, cuando llegó Cristóbal Colón aquí. Esto es absurdo lo que está pasando en este mercado, esto está podrido por una parte.